Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Elaine Hernández. Me voy a permitir leer su pequeña reseña. La doctora Elaine Hernández Trujillo es médico veterinario zootecnista. Realizó sus estudios de la licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria y logró obtener la mención honorífica, además de ser la primera mujer graduada mediante la opción de colaboración en actividad científica. La doctora Hernández continuó su posgrado en el programa de doctorado llamado Doctorate of Veterinary Sciences en la Universidad de Guelph, en Canadá. Una disculpa si no pronuncio tan bien las palabras de inglés, pero están un poquito complejas, donde realizó una profundización de temas relacionados a bienestar animal y producción animal. Al mismo tiempo, realizó una residencia en el prestigiado European College of Animal Welfare and Behavioral Medicine, el cual es un colegio europeo conformado por especialistas en temas de bienestar animal y comportamiento animal. En el 2021, la doctora Hernández fue la primera persona en el mundo en poder ingresar al colegio que ya mencioné, como miembro a través de la modalidad de examen y volverse la primera persona latinoamericana integrante de este colegio. A su vez, desde el 2018, la doctora se certificó como auditora en bienestar animal avícola mediante Professional Animal Auditor Certification Organization en Canadá. A su regreso a México, era la única persona certificada para poder realizar auditorías en bienestar animal. Actualmente es profesora asociada C en la FES Cuautitlán desde el 2019. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y cuenta con un grupo de formación de alumnos de licenciatura y posgrado, además de programas de servicio social. Su línea de investigación se enfoca principalmente a la evaluación de prácticas pecuarias y su impacto en el bienestar de aves de producción, así como en otros animales domésticos. Entre sus participaciones colegiales están que es miembro vocal del Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Experimentación de la FES Cuautitlán y Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. Y bueno, ella dirige actualmente el Comité Multidisciplinario de Ética en Educación y Docencia de la FES Cuautitlán, Investigación y Docencia de la FES Cuautitlán, y ella nos va a platicar precisamente acerca de este comité y el trabajo que se lleva a cabo aquí en la facultad. Bienvenida, doctora. Esto es todo el escenario y pues adelante. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a platicar un poquito de este arduo trabajo que hemos estado realizando por el Comité Multidisciplinario. Voy a compartir pantalla para compartirles una pequeña presentación. El tema de ética puede que no sea del gusto de todos, entonces voy a tratar de hacer este tema amigable. Okay. Bueno, la charla de, como dije, espero va a ser breve. El trabajo que hemos estado haciendo en el comité ha sido arduo, ha sido muy detallado para poder formalizar cada una de nuestras actividades. Pero antes que de empezar a platicar del comité, quisiera platicar de los antecedentes de por qué fue la necesidad de generar este comité. Bueno, empezando por definiciones básicas, puede que hayamos tomado una clase de educación cívica hace muchos años en la educación primaria, y nos platicaron sobre la ética y moral, y profundizando sobre estas dos definiciones y con el contexto que tenemos en nuestra vida social, nuestras experiencias y demás, a veces confundimos la palabra ética de la moral. Pero definiendo la palabra ética, se viene de la palabra griega ethos, que se traduce en español como conducta, como costumbres o hábitos. Y se relaciona la ética y, como nos dice abajo, la definición conjunto de normas morales que rigen la
conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Mientras que la moral se refiere a todo lo relativo a las costumbres. De esta manera, cuando decimos ética, nos referimos como a la teoría, mientras que decimos moral, la relacionamos a todo lo que sucede en el día al día, ¿no? Como que sería la ética es a nivel personal, es en teoría como nosotros vamos a conducirnos, como nos dice ahí, en cualquier momento del día, mientras que la moral es ya lo que hacemos día a día y está muy fuertemente relacionada a las prácticas de nuestras costumbres sociales, las personas con las que nos relacionamos día a día. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta diferencia, están muy asociados, sí, uno estudia, por así decirlo, al otro, la ética estudia la moral, pero no es lo mismo. Y es importante tener esta definición porque, bueno, vamos a hablar solamente de las cuestiones éticas. Y específicamente, en nuestra universidad tenemos la creación de un órgano, como dice ahí, que es el co órgano colegiado central permanente de carácter honorífico, técnico, especializado, que constituye para supervisar y fomentar las prácticas éticas universitarias. Como dice ahí, su nombre es CUETICA, que es el Comité Universitario de Ética. El CUETICA se origina con varios antecedentes, es relativamente nuevo, puede que varios de ustedes nunca hayan escuchado de este órgano, pero como nos dice ahí, sus decisiones, recomendaciones y dictámenes son vinculantes para todos los comités de ética de la universidad. Entonces, ahí ya viene un poquito el antecedente del comité que sería el nuestro, específicamente el de la FES Cuautitlán. Cuética, perdón, está encargado de emitir políticas, directrices generales para mantener la ética universitaria. Se encarga también de integrar la base de datos que contengan el registro actualizado de los comités de ética en investigación y docencia de la universidad. También trata de conocer y atender y desahogar los asuntos que impliquen problemas éticos, que por su trascendencia o impacto para la universidad requieran de su intervención, los que serán remitidos a través de las personas titulares de la rectoría para su atención. ¿De acuerdo? Y el tan solo decir todas estas funciones de, bueno, pues podría atender desde cualquier cosa, ¿no? Una práctica de un laboratorio, o podría ya irse a situaciones muchísimo más elaboradas y complejas que involucrarían no solamente a un grupo de personas especialistas en el tema, también especialistas en el tema legal, ¿sí? Es un test multidisciplinario. Está regido Cuética bajo el código de ética de la UNAM, que nuevamente ahí como pueden ver en fechas es nuevo, es vigente, es un documento que les recomiendo ampliamente revisar si es que nunca han tenido la oportunidad. Y lo digo porque a veces platicamos con alumnos y es nuestra responsabilidad como docentes o académicos y personas que trabajamos en la universidad hacerles conocer todos estos documentos importantes a toda la comunidad. Entonces, es un documento que ampliamente recomiendo que se revisen. Otro documento importante que habla sobre cuética o cómo debería estar formalizado es el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración y conformación del registro de los comités de ética de la UNAM, que fue publicado en el 2019. Este documento es muy interesante porque ya existían antecedentes de formación de comités de ética a nivel de facultades. Sin embargo, bajo este acuerdo es en el que, por así decirlo, de manera oficial, se establece que sí deberían de existir. Y no solamente para lo que tal vez suene más común y más nosotros aquí en la FES, porque tenemos al área de los veterinarios, que decimos, bueno, pues sí, el cuidado de los animales representa un interesante punto de atención y que también tiene que ser revisado por las cuestiones éticas. También se ha considerado los comités de ética para muchas otras facultades que no tienen animales. Por ejemplo, cuando se trata de que el humano es el objeto de estudio.
Ya teníamos estos antecedentes, pero como vine ahí en el 2019, con este acuerdo es en el que se establece que todas las facultades, y ahora se están pasando no solamente a facultades, he escuchado también que se le está haciendo solicitud a algunos otros organismos de la universidad, que no necesariamente son en el área docencia, sino más administrativa, que también involucren e incorporen su comité de ética. ¿De acuerdo? Y por tercero, una de las normativas también importantes para este comité es la guía de funcionamiento del Comité Universitario de Ética. Esta guía de funcionamiento establece la manera de operar del comité, de específicamente el comité que está haciendo referencia ahorita en este momento, que es Coética, que es a nivel universidad. Entonces, este organismo central. Un breve paréntesis, si es que no han tenido la oportunidad de conocer nuestro código de ética, lo resalto aquí, algunos de los valores y artículos importantes. El objetivo de este código de ética a nivel universidad, a nivel UNAM, establecer los principios y valores que deben guiar la conducta de los universitarios, así como de quienes realizan alguna actividad en la universidad. Este código de ética recoge los valores que deben orientar a los fines de la universidad pública y que los universitarios reconocemos como propio, que es formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos de excelencia e integridad académica, útiles a la sociedad, con conciencia crítica, ética, social, ambiental y comprometidos con justicia y la cooperación y solidaridad humana. También el Código de Ética nos menciona que se debe contribuir con racionalidad, objetividad y veracidad a la generación y transmisión del conocimiento científico, humanístico, así como al estudio de las condiciones y a la solución de los problemas nacionales o globales. Y también tiene la importante misión de difundir y divulgar con la mayor amplitud posible los beneficios del conocimiento científico, humanístico y así como de la cultura en general con responsabilidad social. También en este código de ética podrán encontrar los principios de ética de la UNAM, que son convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural, étnica y personal, igualdad, libertad de pensamiento y de expresión, respeto y tolerancia, laicidad en las actividades universitarias, integridad y honestidad académica, reconocimiento y protección de la autoría intelectual, responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario, objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas, cuidado, uso honesto y responsable del patrimonio universitario, transparencia en el uso de información de los recursos públicos de la universidad, privacidad y protección de la información personal. Ese es uno de los grandes antecedentes que tenemos, que es nuestro código de ética en la universidad. Ahora voy a platicar un poquito de qué ha llevado a que cada una de las facultades tenga su comité de ética y aquí en la FES Cuautitlán. Como mencioné, se publicó en la Gaceta este lineamiento para la integración y conformación y registro de los comités de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México en agosto de 2019 y lo pueden consultar. Es un documento de varias hojas, pero nos dice cómo debería estar integrado. Habla sobre quiénes son los participantes, que son bueno, personal aquí académico de nuestras instituciones, por cuánto tiempo debemos estar desempeñando nuestros cargos, quién es el que nos debería de nombrar y cómo pudiera, nos da una sugerencia de cómo pudiéramos estar organizada de manera interna. Actualmente tenemos en los antecedentes los lineamientos de nuestra facultad. En este comité estamos integrados por 32 personas. Estas son las áreas que comprenden a la actual organización de nuestro comité. En mayo, de manera oficial, ya se incorporan todos los integrantes del comité, siendo que en mayo del 2022 teníamos a la doctora Raquel Arellano como presidenta del comité. Después teníamos al doctor Julio Moisés Sánchez Barrera como secretario, a la doctora Susana Patricia Miranda Castro como vocal. También teníamos a la licenciada Jessica Anabel Páez como vocal 2.
al doctor Gustavo Mercado Mancera también como vocal 3. Esta es la integración y la estructura que nos dicen en los lineamientos, en que tiene que haber un presidente, un secretario y tres vocales. Y en los lineamientos se sugiere la integración de uno o más subcomités, o como el que vienen aquí en listados. Lo que se hizo a partir de mayo del 2022, ya integrados, conociéndonos, platicando entre los 32 integrantes que estábamos, cómo íbamos a trabajar en equipo. Y después de varias pláticas de cómo íbamos a lograrlo, las personas que consideraron que pudieran, por experiencia, ser afines a algunos temas, decidieron incorporarse en esta propuesta de temas, que sería de comités, que es el de que nosotros lo llamamos de manera interna aquí en nuestra FES, subcomités, que es el Comité de Ética Ambiental, el Subcomité de Integridad Académica y Científica, el Subcomité de Ética de la Investigación, el Subcomité de Bioética, el de Subcomité de Ética e Investigación Clínica, el Subcomité de Bioseguridad y el de Ética Administrativa. Hubo algunos cambios internos y en mayo del 2023 es cuando se me designó el cargo de presidente del Comité de Ética de la FES. El resto de la estructura permaneció similar. En cuestión de la mesa directiva, que es la que está presentada aquí, nuevamente pueden observar que seguimos con la misma estructura, presidente, secretario y tres vocales, solamente fue el cambio de la persona en el nombramiento de presidente y ya quedó establecido los comités que tendríamos, que la estructura quedó como ética ambiental, integridad académica y científica, ética de la investigación, ética en la investigación clínica, bioseguridad y ética administrativa. Entre las actividades que hemos estado realizando dentro del Comité de Ética Multidisciplinario de la Ética es la creación de nuestra guía de funcionamiento. Les había mencionado ya, Coética tiene el suyo, pero cada uno de los comités de ética de cada institución, de cada FES, de cada facultad, de cada organismo en la universidad tiene que tener su propio guía de funcionamiento. La nuestra está en creación, la hemos estado discutiendo para poder ya terminarla y presentarla al Consejo Técnico. Actualmente lo que se tiene aprobado son los 6 capítulos. Estamos trabajando todavía en la aprobación de algunos artículos de manera particular, pero como pueden ver, esta será la estructura de nuestra guía de funcionamiento interno, que es disposiciones generales de las disfunciones y atribuciones del COMEIR, así es como nosotros abreviamos para no estar diciendo Comité Multidisciplinario de Ética en Investigación y Docencia, nosotros lo llamamos COMEIR de la FES. De la integración y de las funciones de los integrantes, el capítulo cuarto de las sesiones, capítulo quinto del procedimiento y desarrollo de los asuntos y capítulo sexto, disposiciones finales. ¿Cuáles son las funciones que tenemos nosotros en el comité? Estas funciones vienen desde el documento que les presenté de acuerdo de lineamientos que es del 2019. Y nuestras funciones básicamente son cuatro. La primera es una función consultiva, que como dice ahí, brindar asesoría al personal académico, alumnado, empleados, integrantes de los consejos técnicos, interno asesor o al comité académico del posgrado, así como al titular de la dependencia, respecto a los problemas éticos, bioéticos, sobre las actividades que lleven a cabo en la FES Cuautitlán. La segunda función es la función de dictamen, que es analizar, revisar y dictaminar desde el punto de vista ético y bioético, entre otros, los protocolos de investigación que se sometan a su revisión atendiendo las prácticas y diferencias teóricas, metodológicas o técnicas inherentes a las disciplinas de que se trate, que involucren la participación real o potencial de organismos biológicos, seres humanos y o animales. La función de dictamen también se entiende relacionada a la determinación razonada de la naturaleza técnico-académica respecto a algún posible caso de falta de la integridad académica. Tercer función, que es la de seguimiento,
dar seguimiento o continuidad a sus determinaciones y acuerdos, así como ser receptivos a los informes y nuevas comunicaciones que reciban respecto de un asunto sometido a su valoración. Y cuarta, que es la función educativa, formular el programa de capacitación de sus integrantes relacionados con temas de ética, ética e investigación, bioética, bioseguridad, respeto a los derechos humanos, integridad científica y académica, legislación nacional e internacional y temas afines según corresponda, además de brindar apoyo, orientación y fomento de acciones educativas de difusión, así como la promoción de espacios de reflexión destinados a la comunidad universitaria para contribuir al fortalecimiento de una cultura de integridad universitaria. Bueno, lo que estoy presentando a continuación son las funciones de cada uno de estos subcomités enfocados al relacionado como está en los lineamientos. Sin embargo, quiero aclarar para la posteridad, porque esta videollamada, videoconferencia está siendo grabada, va a haber unos cambios debido a la claridad que se presenta en estas descripciones y nosotros cómo lo queremos aplicar a nuestra FES. Por eso están aquí las funciones de acuerdo a lo que vienen en los lineamientos, ese documento del 2019, pero se están detallando algunas para ser específicos a las situaciones que pudieran estar sucediendo en nuestra FES. Es el subcomité, como quedó integrado ahora, de bioseguridad. Está enfocado a la supervisión de las investigaciones que involucran la utilización de dispositivos generadores de radiaciones ionizantes y electromagnéticas, isótopos radiactivos, microorganismos patógenos, ácidos nucleicos, recomendaciones y otros procedimientos análogos que puedan representar riesgo para la salud. De acuerdo, aquí, de acuerdo a lo que nos dicen los lineamientos, este comité tiene la finalidad de supervisar y aprobar las actividades relativas a los organismos biológicos para evitar o reducir los posibles riesgos derivados de las actividades de investigación y que puedan ocasionar un daño a la salud humana, medio ambiente. El siguiente subcomité, que es el de integridad académica y científica, nos dice, de acuerdo a los lineamientos, que es un comité especializado con atribuciones para dictaminar sobre conductas relacionadas con la integridad académica y científica del alumnado, personal académico, empleados universitarios de las instancias de suscripción. Tercero, tenemos el subcomité de ética e investigación clínica, que de acuerdo a lo que nos dicen los lineamientos, es el encargado de revisar que la investigación y/o con seres humanos sea de manera apropiada. Tenemos el cuarto subcomité, que es el subcomité de ética en la investigación, y lo que fue aprobado de manera dentro de los varios cambios, uno de los que fue aprobado en nuestro comité es que este se llame Subcomité de Ética Clínica, para Subcomité de Ética en la Investigación No Clínica, para evitar alguna confusión con el enunciado anterior. Entonces, es un tipo de comité que se conforma en las coordinaciones, entidades académicas y dependencias universitarias donde se llevan a cabo actividades de investigación o docencia en seres humanos, los cuales participan como sujetos de investigación en el marco de las disciplinas de las ciencias exactas, naturales, biológicas, humanidades y sociales, con el objetivo de salvaguardar sus derechos. Pudiera haber una confusión y dirán, es muy similar uno con el otro. No, por así decirlo de manera muy breve, el subcomité de ética e investigación clínica serían cuestiones más invasivas, por así decirlo. Mientras que en el otro, como nos dice aquí al final, ciencias exactas, naturales, biológicas y humanidades y sociales. Por lo que pueden entonces apreciar que cuando se establecen en el 2019 estos lineamientos de cómo deberían operar cada uno de estos subcomités, van más allá de una toma de muestra de sangre, por decir un ejemplo, sino que va también al concepto de ciencias sociales, que es el que se estén utilizando encuestas, por ejemplo, ¿no? Eso es una investigación donde el humano es el sujeto de estudio. Quinto subcomité de ética ambiental es un comité especializado que se crea para promover una actitud ética en los trabajos de campo, así como la supervisión y seguimiento de las investigaciones prácticas, docentes y escenarios que se realizan en las entidades académicas enfocadas a las ciencias naturales y exactas, que realizan actividades en monumentos, áreas naturales protegidas, ecosistemas y recursos naturales, o en cualquier otra disciplina que se imparte en la universidad. Por último, tenemos he adoptado el subcomité de ética administrativa y de acuerdo a los lineamientos,
se define como el comité universitario cuya adscripción corresponde generalmente, aunque no exclusivamente, a las dependencias universitarias que realizan actividades administrativas para lograr contribuir a los fines sustantivos de la universidad. Dentro de las funciones del Comité de Ética del COMEI, tenemos estas cuatro funciones que son consultiva, de dictamen, de seguimiento y educativa. Sin embargo, para poder estar realizando las primeras tres, es necesario que se finalice, se autorice nuestra guía de funcionamiento para poder realizarlas de acuerdo con una manera objetiva y analítica. La última función, que es la de educativa, es la que sí hemos estado realizando de manera sin tener nuestro guía de funcionamiento, con el objetivo de capacitar a cada uno de nuestros integrantes, así como la comunidad que desea conocer más sobre los temas de ética, para poder completar con el objetivo y también así fomentar esta cultura universitaria. Y dentro de las capacitaciones que estoy diciendo que se llevaron a cabo dentro del margen de la función educativa, fue un curso de bioética para la investigación y docencia que fue organizado y coordinado por la doctora Raquel López Arellano en su momento, para todos los miembros y todos los integrantes del COMEIR, pero también fue abierto al público para quien quisiera participar, y tuvimos asistentes de otras universidades incluso en este curso. Tenemos otras capacitaciones en vías de desarrollo. Entre ellas, la doctora Sara Claudia Herrera nos va a apoyar con una plática sobre bioética aplicada, porque muchas veces escuchamos el tema de la bioética con el uso de los animales aquí en nuestra FES, pero va más allá y también tenemos que considerarla dentro del margen legal. Y la doctora Sara tiene una excelente forma de platicarlo y también muy amena para aquellos en que el tema de ética puede ser un poco denso. Y también estamos considerando otras participaciones de otros aspectos más legales, un poco más, como pueden ver aquí, administrativos, con una ponencia de otros participantes. Más información sobre qué es lo que estamos haciendo y quiénes estamos participando en el COMEIT la pueden encontrar en la página de nuestra FES Cuautitlán. Y de mi parte sería todo, como les dije, una presentación breve de qué es lo que estamos haciendo. Hasta ahora lo que seguimos trabajando y esperamos pronto terminar es nuestra guía de funcionamiento para poder de esa manera finalizar con ese gran paso que tenemos por delante y ya poder de manera oficial empezar con las otras tres funciones que tenemos asignadas en nuestro comité. Muchas gracias. Excelente plática, doctora. Siempre es un tema muy, pues no sé si polémico sea el término adecuado, ¿verdad? Pero siempre, qué bueno que al principio se hace la precisión entre la diferencia entre la moral y la ética, porque de repente se utilizan de manera indistinta, ¿verdad? Pero sí, Sí, muy. muchas veces lo usamos como sinónimo. Sí, con mucha frecuencia se utiliza de manera coloquial en ambos casos, ¿verdad? Bueno, ahora sí que para iniciar un poquito la ronda de preguntas, yo tengo una pregunta nada más. Si han tenido algún caso, digo, obviamente de pronto pueden ser situaciones un poquito singulares o un poquito delicadas o hasta privadas tal vez, pero si han tenido algún caso que nos pueda dar algún ejemplo en la facultad o algún ejemplo incluso en la UNAM que pudiera hacernos algún comentario. Muchas gracias por la pregunta. Actualmente no estamos trabajando con un caso en particular porque no tenemos nuestra guía de funcionamiento. Teniendo la guía de funcionamiento ya podríamos de esa manera operar de acuerdo a un proceder que ya fue aceptado por nuestro consejo técnico. Entonces necesitamos terminar ciertas organizaciones internas
para ya poder cumplir con las otras funciones. Muy bien, gracias. Y bueno, vamos a invitar a los participantes para que tal vez nos puedan escribir en el chat si tienen alguna pregunta que nos quieran compartir. Bueno, preguntan por aquí, ¿en qué subcomité se inserta ética y género? Porque le De interesaría acuerdo. ser parte, es la maestra Verónica Piña. Muchas gracias. El COMEI tiene como el tema, como bien lo acababa de mencionar el maestro Jesús Méndez, el tema de ética es muy amplio. Sin embargo, tenemos que restringir algunos casos o situaciones de acuerdo a lo que podemos consultar, operar y dictaminar, pero también manteniendo alineados los diferentes protocolos, organismos que ya existen en nuestra universidad. El tema de equidad y género se está llevando a cabo otra comisión y ese tendría que ser llevado a cabo por su respectiva comisión. Ok, hay otra pregunta aquí de una persona que se identifica como Gloria. Y dice que es muy interesante y que si tienen comunicación con los comités de otras facultades. Tengo la impresión, espero no equivocarme, que ella viene de Acatlán, tal vez. Gracias. Sí, estamos en contacto con algunas, no con todas, porque también estamos muchos en esta fase de organización interna, pero sí hemos estado en contacto con algunos otros comités de ética multidisciplinarios, otras facultades y entidades de la universidad, pero tenemos que primero organizarnos internamente. Muy bien, hay otra pregunta por aquí del maestro Alan Olazábal. Dice, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el CICUAE y el Comité de Ética? El CICUAE, que es el que corresponde aquí en nuestra FES, porque hay muchos CICUA, hay CICUA, hay CICUAL, dependiendo de la facultad que estemos platicando, pero creo que todos están relacionados al mismo y también empecé a ver unos que lo escriben con S, que ese es otro, es para el uso de animales para experimentación y también dependiendo de si el organismo lo incluye o no, para animales de uso en docencia. En el caso de nuestra FES Cuautitlán, tenemos el reglamento para uso de animales para investigación y docencia establecido en el 2009. De manera actual se ha estado trabajando y de manera independiente. El CICUAE, perdón, ha estado operando de manera independiente hasta el momento porque tenía que organizarse primero este comité, el COMEIT, establecer su vía de funcionamiento, mientras que el CUAE ya tenía su reglamento, sus integrantes y su manera de proceder. Entonces, ahorita se están trabajando los dos temas de manera separada. Muy bien. Otra vez Gloria dice que está interesada en cursos de capacitación sobre el tema. Y agradece la información. No sé si hay alguna liga tal vez que se pudiera poner en el chat o algo para que ella estuviera atenta cuando hubiera alguna capacitación sobre el tema. Claro que sí, Gloria, muchas gracias por el interés. Cualquier webinar que pudiéramos ofrecer de manera pública se va a distribuir en redes sociales de nuestra facultad. También veré la manera de incorporarlo en nuestra sección aquí de la página, pero sí se harían comunicaciones oficiales sobre webinars relacionados al tema de ética y la que había mencionado la doctora Sara de bioética cuando ya esté agendada la fecha. No salir sabe, pero es pronto. Igual y aprovechamos para la plataforma de nuestra página de técnicos académicos, tal vez ahí la puedan consultar si hubiera alguna actividad de capacitación, ahí a lo mejor le podemos dar también difusión. Luego viene Muchas gracias. Muchas sí, gracias. una pregunta de Erendira Ramírez, a ver si no me confundo mucho con lo que escribió.
Dice, ustedes que tienen zootecnista en ética ambiental, ¿se cumplen con normas y se tienen permisos, ya que este tema es de suma importancia para el manejo de los animalitos o experimentos que se hacen? Creo que ese fue un comentario, ¿no? O si es, o bueno, si es pregunta, de nuevo repito, ahorita el SICUAE, que es el que está en los trafes, tiene su reglamento que está relacionado a la NOM 062, que utiliza, que hace referencia al uso de animales para laboratorio. Entonces, si tenemos, es una normativa a nivel nacional. Y también se establecen los criterios que deberían de estar trabajando las personas en dicho comité. Ok. Otra pregunta, dice Azarel Quesada, ¿cómo funciona o cómo se realiza el cambio de los integrantes y su función en el comité? Muchas gracias, Jesús. De acuerdo a los lineamientos, nos dice que tenemos que estar por un periodo de 4 años, de acuerdo a nuestro nombramiento, y el nombramiento viene directo de Consejo Técnico. Este nombramiento por 4 años se puede repetir por el mismo periodo si Consejo Técnico lo determina de esa manera. Esa sería la manera, el periodo en que estaríamos. El nombramiento de la mesa directiva, que son los tres vocales, el secretario y el presidente, o presidenta en este caso, es también por parte de Consejo Técnico. El resto de los integrantes no. Ok. Bueno, el resto de los integrantes dentro de los subcomités. Muy bien. Bueno, el doctor David Quintanar está presente en la sesión y parece que quiere participar de viva voz. Entonces, no sé si le podemos dar por ahí la palabra. A ver, hola, hola, es que estaba sin activar. No, muchas gracias, Eren. Realmente, bueno, es nada más primero para felicitar a Elaine por el trabajo. Ha sido un trabajo muy, muy intenso y creo que lo han logrado muy rápido debido a las necesidades que teníamos con este comité de ética. Así que públicamente la felicito porque lo tomó, pues en una situación, digamos, emergente y lo han hecho, la verdad, bastante bien. Dos comentarios. Uno, siempre estos procesos de ética van evolucionando y como sucedió, pues como ustedes lo saben todos, con la magistrada, se tuvieron que generar conceptos diferentes a los que tenía establecidos la universidad. Entonces, mi sugerencia ahí sería que en cada caso de que surgiera un efecto emergente que no estuviera cubierto dentro de todos los comités que presentaste, Lane, pues que a lo mejor tener un comité general que se encargara de si fuera el caso en un evento no considerado por los otros comités de abarcar este proceso, ¿no? Y lo otro que quería comentar es mañana se va a exponer ante Consejo Técnico la participación de este comité de ética en el proceso de duplicidades. Entonces, a partir de eso se decidirá si los participantes de este comité de ética participan aparte de utilizar el programa Identicate, participan en los criterios de salvaguarda de esta duplicidad o no, mediante un comité que propuso el Consejo Técnico. Se llegó a la conclusión de 40% de similitud, y si se repasara este proceso, entonces se pediría a un comité integrado por probablemente uno de los integrantes de este comité de ética que se revisara la factibilidad o la real duplicidad que tuvieran las tesis o los trabajos que se utilicen como material para titulación, ¿no? Eso simplemente para comentarlo. A lo mejor Mari Carmen lo puede extender un poquito más, pero es para que de una vez nos vayamos enterando de que muy probablemente este comité de ética participe en ese proceso y no solo eso, sino que dé el aval de en casos de que no se cumplan
estas duplicidades o sean duplicidades por arriba del 40%. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Muy bien, tenemos otras dos o tres preguntas más. Dice, ¿qué tipo de hechos o casos y o casos se pueden ver en la Comisión de Ética con respecto a situaciones en la docencia y cuáles en particular en la investigación? Voy a elaborar un poquito más y bueno, repetir lo que acaba de mencionar el doctor Quintanar. El caso más sonado que pudieran ustedes recordar sería el que sucedió con la ministra. Ese pudiera ser uno de los casos, pero nuevamente, operativamente tenemos que definirlo internamente, pero ese sería un ejemplo. Okay. Otra pregunta, ya nada más nos quedan dos. ¿En cuál de los comités se insertaría el SICUAL? Muchas gracias por la pregunta. Nuevamente, ahorita se ha estado trabajando de manera independiente en cada uno de ellos. Entonces, no se tendría que insertar dentro de uno, sino que tendría que ser de uno de los que mencioné, sino que tendría que ser independiente porque aquí hay que respetar la NOM 062, que tiene sus propias características y por eso se ha mantenido hasta el momento de manera separada. Muy bien. Y la otra de la maestra Verónica Piña, el proyecto Identicate, no sé si lo pronuncio bien, implementado en la FES Cuautitlán a través de la biblioteca, ¿qué relación o qué papel tiene con la Comisión de Ética o qué papel tiene la Comisión de Ética en dicho proyecto? De acuerdo, el Comité de Ética en relación a Authenticate específicamente se está revisando y yo creo que tendremos más información después de esa reunión de consejo técnico que nos acaba de decir el doctor Quintanar. Ok. Bueno, ya solamente queda una. ¿Esto tendrá alguna vinculación con cuestiones de titulación a nivel licenciatura o posgrado? Supongo que eso está por definirse. Y creo que la respuesta es la misma. Sí, me refiero a cuestiones que hemos sufrido plagios, ahí entrarán en vigor sus funciones, etcétera. Sí, supongo que esto está por definirse, que es lo que comentó el doctor Quintana, nuestro director. Muy bien, pues si alguien tuviera algún otro comentario que lo pudiera dejar en el chat, yo creo que de momento lo dejaríamos aquí y tal vez pudiera contactarse con la doctora más adelante. Les Con mucho agradecemos gusto. su presencia, su asistencia, le agradecemos mucho su presentación, doctora. Una encomienda muy, pues muy interesante y muy, muy polémica, pues. Porque siempre es importante pues hacer valer la ética en muchas áreas que de repente se nos escapa o se pierde de vista, ¿no? Muchas gracias por los mensajes que veo venir y muchas gracias también por las preguntas.